por la llamada. Doña Carla, bájale el volumen al televisor. Hola, buenos días, don Eduardo, ¿qué tal está? Usted, doña Carla Patricia Velázquez. Yo soy doña Carla Patricia Velázquez, la mamá de Yosan. Sí, persona que tiene usted en esa foto. ¿Le puede bajar el volumen a su televisor, por favor, para que nos cuente qué ha pasado con su hijo? Sí, don Eduardo, fíjese de que le voy a decir algo. Yo tengo, casualmente, mi hijo desapareció, yo no vivía con mi hijo. Estoy escuchando todo lo que comentan, estoy escuchando todo lo que dicen, y le diré, bonito solo comentar y no estar en los zapatos de la persona que está pasando los problemas, la inseguridad que está el país. Como madre le voy a decir, no voy a santificar a mis hijos, no. Si tengo un hijo detenido, yo misma lo metí presa. Yo misma se lo entregué a las autoridades porque andaba en la calle haciendo cosas que no las debería de hacer y no tenía necesidad de hacer cosas porque yo le daba todo. ¿Usted denunció a su hijo? Yo lo denuncié. ¿Y está preso? Está preso uno de ellos. ¿Por qué lo denunció? Yo lo denuncié porque él andaba, le voy a decir, en cuestiones de vandalismo. En cuestiones de vandalismo. Mi otro hijo, el que está desaparecido, él, también, yo lo ingresé a una correccional, la misma policía se lo puede decir, y le voy a decir algo. En ocasiones, muchas personas les molestan que otras crezcan. Usted me conoce muy bien, a mí creo que se recuerda de mí, yo soy la persona que estuvo cuando ETA y OTA en el río Ulúa, aquella mujer que usted dijo que daba miedo, esa persona soy yo. Usted me dio 100,000 lempiras y yo se lo justifiqué. Yo no soy ninguna sinvergüenza. Que les moleste que soy mujer y que crezca. Y que como mujer nadie ha podido llegar en donde yo he andado, ¿no? Usted es la mujer que estuvo ahí ayudando en ETA y OTA en Bajos del Río, en donde estuvo, ¿cómo se llama? Para que ocupaba dinero para combustible, para las lanchas y trasladar personas, y ahí se le hizo la donación. Exactamente, don Eduardo, eso soy yo. Y sus dos, y ¿por qué le llevaron a su hijo? Fíjese que le voy a decir algo, mi hijo, hay tantas hipótesis que no se sabe qué fue lo que pasó. Pero que lo sacaron de la casa, que se lo llevaron de una discoteca. Muchas cosas. Y actualmente yo busqué a mi hijo, no le voy a mentir. La policía militar me prestó su apoyo. La policía militar me apoyó muchísimo. Que están hablando de narcotráfico. Si yo fuera narcotraficante, se lo voy a decir aquí en su canal. Se lo juro que le meto juego a todo este sector de Agua Blanca Sur por hallar mi hijo. Que los huevos que tengo no los tiene ningún pendejo. Eso sí, se lo voy a decir así. Y le voy a decir una cosa, de mí pueden decir lo que quieran, yo a las pruebas me remito, señor. Yo a las pruebas me remito, a mí me pueden llevar a cualquier tribunal que me acusen de que yo he levantado gente, que yo he hecho eso. ¿Qué les molesta? Que una mujer que la han querido ver con los pieses venga y salga a flote y defienda todo lo que tiene. Si yo ando en un buen carro es porque lo pago, porque lo debo. Si yo camino bien vestida es porque trabajo para hacerlo Yo tengo mucha gente que va a dar detalles de mí de muy buena manera, y así hay un montón de envidiosos que caminan criticándolo a uno. Yo sé que a mi hijo por pura envidia lo levantaron, a mi hijo por pura envidia lo han desaparecido. Perfecto. Yo, si yo hubiese querido seguir con esto, hubiera seguido, pero dejé todo en manos de Dios. Pero su hijo, ¿quién es Canita? Usted le manda un mensaje en su comunicación a Canita. Sí, yo vine, y cuando yo empecé a buscar a mi hijo, había una persona, un muchacho, que ese muchacho era un muchacho que andaba en bandas, que dicen que él tenía información de mi hijo. Entonces cuando yo vine y les dije de que me diera mi hijo, y como no lo quiso hacer a la buena, pues vine yo, pedí apoyo de los militares, ellos me apoyaron. Y yo decidí entrar al sector a buscar a mi hijo. Eso es lo que les molesta, que yo anduve buscando a mi hijo en el sector.
Eso es lo que les molesta, que yo les enseñé a que me respetaran. Y yo se los he dicho. ¿Y usted cree que está vivo o muerto? No, mi hijo está muerto. Mi hijo está muerto. Mi hijo está muerto. Ahora, ¿por qué? ¿Y no le duele? Claro que sí, soy mamá. ¿Cuántos años tiene su hijo, Yosan? Mi hijo Yosan tiene 18 años. ¿18 años? Sí. Voy a poner una... ¿A él lo secuestraron o se lo llevaron de dónde? Pues todas las hipótesis que han dado dicen de que lo vinieron a sacar de la casa donde él vivía, pero muchas personas, y a las averiguaciones que han habido distintas, dicen de que fue de un lugar que le llaman La Palapa, en Agua Blanca. Yo le diré, yo tengo mis otros hijos. Yo tengo mis otros hijos, y mis otros hijos, uno de ellos trabaja en transporte. Mis otros hijos pues estudian, y le diré, yo por cuestiones de que vinieron, y no le voy a mentir, no he recibido amenazas, solo cuando empezó la desaparición de mi hijo, fue de que él vino y empezaron a pedir dinero y cuestiones así. De ahí, de lo contrario, no hubo una llamada más, don Eduardo. Doña Patricia, ¿pero quién le pidió dinero? Las personas que dije que tenían a mi hijo empezaron hablando con unos números mexicanos. Empecé yo a averiguar. Cuando yo empiezo a averiguar, ¿cuánto le pedían? Porque vi que muestra el billete en el video. Sí, me pedían 300,000 lempiras, y después de eso no siguieron pidiendo dinero. Dinero que le voy a decir, alguna parte la tenía yo, y algo otra parte, cuatro amigos que están en Estados Unidos, gente humilde, me lo enviaron de Estados Unidos, gente de mi aldea. ¿El dinero? Sí. Voy a poner una fotografía. Y ¿su hijo es trigueño o blanco? No, mi hijo es blanco, es blanco. Ajá. Sí. Pues no es él. No pongamos la foto. ¿Tiene una foto usted de su hijo? Sí, yo tengo fotos de mi hijo. Ahí en mi Face hay fotos de mi hijo. Vaya. Sí, vamos a verificar. Ahora, usted dice que va a seguir dando nombres hasta llegar donde quienes le llevaron a su hijo. Fíjese que yo le voy a decir algo, y se lo voy a decir así. Como madre, uno no desiste de buscar sus hijos. Sí. O de llegar al fondo de lo que pasó. Yo he dejado todo en manos de Dios, porque no quiero que le vaya a pasar nada a mis hijos, los demás. Usted dice que deja en las manos de Dios, ¿verdad? Sí. Pero su mensaje es amenazante a quienes pareciera que usted sabe que le han llevado sus hijos. Les dice que los va a buscar piedra por piedra hasta donde los encuentre. No, y los busqué piedra por piedra. Y que no les va a repartir. Usted, don Eduardo, esa noticia, no veo por qué esa noticia sale hasta ahorita, porque cuando yo empecé a buscar a mi hijo, nadie me prestó apoyo, solo la policía militar. Fui a la DPI, bueno, no me lo dieron. Mire, a mí porque dimos una persona muerta recién en Olanchito. En Olanchito y Oro. Entonces, pies y manos. Entonces, alguien quizás vio su video y me dijo, don Eduardo, aquí le mando el video de esta señora, madre que está angustiada, buscando a su hijo, Yosan. Ajá. Por eso, aquí está esta madre, porque me imagino que la han visto mucho en las redes, haciendo un angustiado llamado porque le han llevado a su hijo. Veno sea, porque apareció una persona muerta en Olanchito y Oro. Sí. Veno sea él, dice. Pero el mensaje, escuché su mensaje, y me parece un mensaje de una madre muy aguerrida. No, yo le voy a decir algo y se lo voy a volver a repetir a usted. Y se lo voy a repetir por su digno medio. Mire, ¿cómo me gustaría yo estar involucrada en esas bandas que dicen de narcotráfico? ¿Cómo me gustaría a mí ser la persona que la gente está comentando ahí? La gente que le molesta que otra persona crezca. Pero la están tratando de como que usted ha llevado ¿cómo podría interpretar? Como que lo que le están haciendo usted lo ha hecho. Exactamente, le voy a decir algo. Le voy a decir una cosa. Jamás lo haría, porque no tengo necesidad de eso. Yo no soy una mujer adinerada. Soy una mujer que lucho para vivir como quiero vivir. Hay muchas personas, y sí le voy a decir algo, sí me muevo en un gremio de hombres,
Me muevo en un gremio de hombres y me muevo en un gremio, ¿sabe cuál? En un gremio donde hay tanto egoísmo que le molesta que la mujer crezca. Y como mujer soy aguerrida en ese gremio, le diré. No me dejo pisotear de nadie. A mí me va a agachar solo Dios. Sí. Bueno, ¿hace cuántos días se llevaron a su hijo? Ya mi hijo ya va a tener ahorita de 2 meses. Tiene 2 meses ya, 2 meses y días de estar desaparecido. Y si usted... Yo iba a buscar su digno medio. Sí. Para hacer aclaraciones, porque están mentando demasiadas personas, están involucrando demasiada gente. Y mi hijo está desaparecido. Y mi hijo ya no está ni vivo. Nosotros tenemos averiguaciones. Nosotros hemos pagado... Yo he pagado hasta investigador. Nosotros le diré de que ya sabemos en lo que está. Incluso tenemos hipótesis, varias hipótesis donde lo tienen enterrado. No sabemos quién lo mató, no lo sabemos. Solo tenemos hipótesis y le diré algo. Como madre, lo que siempre anduve pidiendo es que me entregaran los restos de él para darle una cristiana sepultura. Sí, se acababa todo. Sí. Las cuestiones no iban a seguir. Pero, ¿qué de malo tiene con esta inseguridad que tiene el país que venga y uno se defienda? ¿Tiene nada de malo? Sí. Porque yo le voy a decir algo, en ese lapso que mi hijo pasaba eso, yo ya no aguantaba que vinieran y que me quisieran agredir por un lado, que me quisieran agredir por el otro, pero yo siempre fui aquella mujer fuerte y salí a flote de todo. Sí. Bueno, muchas gracias, doña Carla Patricia Velázquez, por habernos llamado. Y si quiere dejar algún mensaje, a quienes le llevaron a sus hijos, o a su hijo, perdón, con gusto. Sí, don Eduardo. Fíjese de que le agradezco que me haya... Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué pasan las cosas en el momento que tienen que pasar. Y le diré algo. A las personas que hicieron ese daño, de mí no esperen una represalia para ustedes. Les dejo todo en manos de Dios. De Dios es la venganza, no mía, de Dios. Y vuelvo y les repito, no se les vaya a ocurrir, venir y querer volver a hacerme daño de esa manera. No sé en qué estaba involucrado mi hijo, porque no lo sé. Si debía algo y se lo cobraron de esa manera, ya va a ser cuestión de ustedes. Fue cuestión de ustedes. Como madre me hubieran buscado, hubiera tratado la manera de resolverlo. Pero de mí no esperen nada. Yo estoy ya puesta en las manos de Dios. Lo de mi hijo está puesto en las manos de Dios. No lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a revivir. Y lo que le pido a Dios es que me dé paciencia y que me dé un poco de sabiduría para poder durar con esto. Yo le agradezco mucho, don Eduardo, a usted, Carolina. Le agradezco por el espacio. Y le llamé porque escuché que había mucha gente que estaba hablando cosas que no eran. Sí. Pero como le digo, yo a las pruebas me remito. Siempre he sido de las mujeres que a las pruebas me remito. Y cuando vienen y mientan algo, yo salgo a flote. Porque yo sé cómo, yo sé en qué estoy, en qué ando. Y sé la clase de mujer que soy. O sea, usted no llora, ¿va? No, sí lloro. Usted sabe que las personas fuertes lloramos en rinconcitos escondidos. No en público. Sí. Bueno. Muchas gracias, Carla Patricia Velázquez. Fuerza y qué temple de ella, ¿verdad? Imagínese 2 meses su hijo desaparecido y ella dice, yo sé que mi hijo está muerto.